Yeah guys, in today's video I'm going to be playing Atul. Atul is a visually stunning game from Itch.io. It reminds me of the visually stunning games I played in the past, like Arise, A Simple Story. There isn't much to the gameplay or narrative from what I've seen, but it visually is absolutely amazing, so I do hope you enjoy it. I'll catch you guys in the next one. Where am I? Okay, this is very different from the Itch.io games I usually play before. This seems like a very well-developed indie game. Okay, you try to flow the stream through these rocks. For some reason, it kind of reminds me of that Survivor game, The Long Dark. I think that's what it's called. Has like a similar atmosphere. Am I going the wrong way? I am. La definición de un río, sí, te la van a decir, pero... Ay, 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 mi amigo. Cauce que transporta agua y... Viví. Pero no, es muy... Es muy, muy amplio. Es, creo que... No sé, no me alcanzarían por ahí las palabras para definir lo que es un río. Pero un río es vida, es todo. Un río es transporta vida. Sin agua... Sin un río, grande, chico, como sea, es vida. Wasn't expecting Spanish, but it's greatly appreciated. Space to jump. Oh, I'm the little fish. By the way, I realized my screen was like super dark before, so I've increased my light by a tiny bit. I'm hoping that helps. It's pretty cool. I like the animation. I like the little animation, round animation it does once you jump back into the river. Para las comunidades originarias de la zona, el río tiene un propósito. El río tiene lo que las comunidades originarias le llaman Ñem. Tiene como un espíritu. That's kind of spooky. Tiene como un espíritu y muchos espíritus que lo habitan. Por eso cada vez que una comunidad originaria de la zona tiene que hacer algo con el río, tiene como costumbre pedirle permiso. A nosotros desde la civilización occidental como que nos sería gracioso pedirle permiso a un río, pedirle permiso a un cerro, pedirle permiso a un arroyo para pasar. Pero las comunidades originarias acostumbraron a que el agua tenía un sentido para ellos y entonces por lo tanto había que tratarla como un hermano más. Eso es decir, hermana agua, hermano fuego, hermano cerro, que ahora nosotros ya traducimos tan libremente, tiene que ver con esa cosmovisión que tenían las comunidades originarias, sentirse parte de los ríos. All I can see from my limited Spanish is this river is very low siento. But I kind of like how you have a companion that's joined you and jumps and you jump. I still think my camera's a bit dark, but I can't really do much about that. But yeah, I think I've said to you guys before, like, I've tried to get off the Itch.io games because they're usually the scary games where, to be fair, the reactions can be quite funny, and you've seen funny reactions on my channel before. But I usually look for, like, narrative... type games, like narrative driven stories, or interesting games. This is definitely one of those interesting games that I've been looking to play. Okay, the screen's so much brighter. Wow. Y el río, no sé, es parte de mi ADN. Llegué de muy chico y escuché en él las historias de mis abuelos, ¿no? Cuando todavía no había luz, cuando mi abuelo se sentaba a la orilla del fuego
y nos contaba la historia del río, ¿no? De cómo llegaba, de cuando el río no tenía ninguna contención, de cuando el río era libre, nos contaba, ¿no? Que llegaba con el verano, con todo su caudal, trayendo noticias de la cordillera, y nos dejaba en el invierno. Descansaba cuando era un río estival, ¿no? Esa es la historia que tengo de mi atuel, que lo llevo en el alma, ¿no? Lo llevo a donde voy. A donde voy lo llevo en el alma, ¿sí? I think this is a different fish now, and we've made one more friend. Uno quizás analizando los sedimentos de la llanura, esas areniscas que va transportando ese material tan finito, es parte de la historia de la cordillera. That's pretty cool. Porque el río Atuel también se encargó de transportar la historia de la cordillera. Nosotros podemos interpretar, analizando esos sedimentos, qué tipo de roca atravesó nuestro río Atuel. ¿Sí? Hablamos que nace en cordillera principal, con donde el marco geológico es magnífico, donde hay rocas de todos los tipos, donde tenemos actividad volcánica, glaciares, presencia de mares. Quizás algún fósil logre sobrevivir todo el transporte que hizo esos 400 kilómetros del río Atuel y encontremos un fósil que es marino, que el río Atuel se encargó de transportarlo. That's the name of the game. De que la cordillera de los Andes en algún momento tuvo el mar. Okay, I'm pretty sure you probably control one of these spirits towards the end of the game, at least. La vida se forma al lado de los ríos. No hay ninguna población, ninguna, absolutamente ninguna, desde la historia de la humanidad, que se haya desenvuelto en un lugar que no sea un río. El ser humano estamos como conectados con el río. Somos parte del río. Te da la vida. Entonces, como que te arrimas a vos mismo. Es como un espejo. The river is about to turn into a big ass sea or ocean. Yeah, I can't go for. Okay, I can go for. Oh, what? Damn, this game got a bit spooky. Don't tell me we gotta control the cloud. We are. And then hold space to rain. That's pretty cool. But yeah, like I was saying before, this is like a really unique game that you usually don't get from itch.io, the itch.io website. They usually like scary games or games that people have made during game jams, and they're usually quite cool. It's just usually I wouldn't play them on my channel, in terms of, because I usually go for games that have stories. But this one's pretty awesome. Desde el naciente hasta que se embalsa es el río naturalmente, ¿sí? Ya una vez que el río se embalse y se desvíen los canales, aceras, algunos brazos o en nuestro caso marginales que tenemos, ya si bien sigue siendo de alguna forma un curso, o el agua que sigue un curso que el hombre le da, es un impacto negativo. Todo ese agua que en su momento seguía su curso natural y servía para las personas, slow cloud también, meant help with the fire. La desviamos, secamos parte de los humedales, make it rain, baby. El agua de esas zonas naturales. That's kind of cool though. I mean, in terms of like the animation.
Okay, that is a big ass fire. How's the cloud holding up this much water? Okay, now I think this is the main part of the game because you're controlling the fox now. Can you jump? You can't jump. Oh no, what's happening with the camera angles? I'm kind of confused as to where to go. Entonces nos encontramos frente a dos problemas. El hombre viviendo en un oasis frente a al agua, digamos, y a cómo debemos aprovechar ese agua que tenemos. ¿Sí? Y lo nativo, de alguna forma chocando con lo... Well, this talk about water reminds me of that James Bond film. Ese sería, digamos, el principal problema. I don't remember which one. Que el impacto que generemos en la naturaleza sea de la menor medida posible. Wait, this is a super awesome game. They should probably play this like as an educational game in schools. Without the fire, probably it'd probably scare the kids. But to learn more about land and nature, if that makes sense. Los puesteros de la Tuel, gente de manos curtidas, hermanos de veranadas y de un río que da vida. Viviendo allá entre los cerros, entre cañadas y alturas, buscando para su crianza un real y buenas pasturas. Mujeres sacrificadas, hornos de pan, leña y tiempo, los sueños de una familia creciendo al calor del fuego. Las puesteras y puesteros que en el Atuel han nacido quieren que siga nevando para que no muera el río. Su andar es una plegaria que se va llevando el tiempo, un susurro, una esperanza hecha de arena y de viento. By the way, I'm trying not to speak too much. I've probably spoken a bit too much, especially for like a relaxing game like this. Well, not relaxing, but like atmospheric game, if that makes sense. Should be just straight on, right? What the hell? So I'm pretty okay. So you're probably just going to interchange between the cloud and the fox from now on. You can still make it rain. Is that a statue on the right? Or is that just a mountain? Oh, what the hell? That kind of spooked me. Yeah, that is a statue. I have no idea where to go. Acá en el cañón también hemos tenido presencia marina del Atlántico. Aquí a través de la geología, a través de nuestro río Atuel, podemos hacer toda una interpretación gigante del marco y de todos esos terrenos Marco, que atravesó Paula. El río Atuel. Y lo curioso sobre todo es también lo variable. Uno cuando ve el cañón del Atuel,
ves muchísimos colores, ves muchísimas variedades de tipos de rocas. Bueno, cada uno, cada color de eso, cada tipo de roca nos muestra una historia geológica, un pequeño ladrillo de esa pared que se construyó a lo largo de toda la historia geológica del Cañón de la Tuela. I definitely say this is quite a cool animation what they've done here. Y hay un autor muy precioso que se llama Galileo Vitali. Hace una comparación entre el río y la persona humana. Que el río es al comienzo alocado, así como si fuera un niño, que luego se va un poco enderezando cuando es un joven, que ya cuando llega adulto prácticamente lo, vamos a decir, le ponen un dique de contención o le ponen un canal marginal, y al final, el río, como el ser humano, se pierde, se diluye. Wait, can I crisscross? Parece que cada ser de este planeta o cada uno de los que estamos acá tiene como, no sé si una obligación, pero tiene como un mandato. El mandato de ser, el mandato de fluir. Ese mandato, el mandato de fluir, entiendo que es uno de los más importantes que tiene el agua. Entonces, el agua, el río, nunca se ha interpuesto en nuestro fluir. Todo lo contrario, desde hace 7.000 años en la zona hasta la actualidad, ha estado acompañando el fluir de las comunidades humanas. Imagínate vos que desde que está la civilización hasta ahora, lo que hemos hecho nosotros a veces es no dejar que ese río fluya libremente. No, go lie, I don't know why I keep doing that, it's making me kind of dizzy. If it's making you dizzy at home, I'm so sorry. Wait, am I meant to follow these bats? Oh, they're going the same way. Actualmente pienso en un río como otro ser más. Es un ente que tiene vida. Hasta hace un tiempo, cuando estaba como muy atravesado por las cuestiones técnicas y científicas, pensaba que el río era un curso de agua. Pero ahora, últimamente, estos últimos años, a partir del activismo en la defensa del agua, estoy sintiendo el río como un ser vivo más, como alguien más que siente, como alguien más que late y como alguien más que nos ha estado acompañando durante miles de años. Eso es innegable, ¿no? Is that the end? Now we've come to like a major city. Oh, we have rain droplet. Damn, I thought that was the end of the game. So we've come to the river again. But now we're entering like a major city. See two people in the distance. 6 feet apart because they're not gay. Anyone getting that reference? I don't know why I said that. Okay,
So it was towards the end. This has been a journey across the Atoll River, which flows from the Andes Mountains across western Argentina. The interviews you heard are real. Like all rivers, the Atoll has been providing for us for time immemorial, and has forged an intimate connection with those who live by its waters. So that's pretty cool. So it's kind of like an educational game. I didn't expect it to be educational like this. That's a pretty cool game. Visually, it was absolutely amazing, especially for an itch.io game. So I do hope you enjoyed it. It was a short one as well, so it's going to be nice and easy to edit. I didn't see anyone else like do like a walkthrough or playthrough of the game, so I didn't really know what to expect. But it's different from what I usually play. It's not like a funny game or like any funny commentary. But I hope you do appreciate it for what it is anyway. With that being said, I'm definitely doing like more playthrough commentaries. I've got a demo of an FMV game, which I'm going to play soon. And if you're still around, I hope you enjoy your day, and I'll catch you guys in the next one. Adios.